del vino, tanto como las flores y los amantes, pero no los señores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. ¿Sabés qué pasa? Yo digo, bueno, es como que si voy a un lugar, quiero verlo, quiero, miro el paisaje, no me pongo a sacarle fotos. Y me doy cuenta por qué hago eso, porque el otro día, antes de irme a México, me compré una máquina de fotos. Y tengo la máquina de fotos, entonces en vez de estar mirando y disfrutando de lo que veo, no, estoy mirando ahí a través de un... Y me pongo como con bastante compulsiva, ¿no? Mirando y sacando y no es lo mismo estar en un lugar, disfrutar de todo sin estar sacando fotos. No tengo las cajas ni toda la cosa de los recuerdos, tengo un poquito acá, un poco allá, pero bueno. Yo vengo permanentemente a Salta, entonces no es como que no sufro el desarraigo, porque yo vengo siempre, vengo a ver a mi hermano, a mis sobrinos, a mis amigos, vengo a cantar, entonces es como que... Sí, cuando estoy allá extraño, pero extraño el cielo, por ejemplo, que no hay allá un cielo como este, ¿no? Ya tengo una copla, no me la vas a quitar. Vida, la tengo una copla, no me la vas a quitar. Déjala que me acompañe y así conmigo andará. Pa' cuando vuelva mi pago, entonces juntitos le hemos de cantar. Mira, la tengo una copla, no me la vas a quitar. Bueno, yo vengo de una familia de hijos de árabes, de libaneses por parte de papá y sirios por parte de mi mamá. Y he pasado una infancia fantástica, verdaderamente. Vivía al frente al Parque San Martín, en donde podíamos estar todo el día, chivateábamos, jugábamos. Mi papá era comerciante, tenía un comercio mayorista de comestibles, y mi mamá ama de casa. Pero los dos eran amantes de la música clásica y de la ópera. Entonces nos llevaban a Buenos Aires a escuchar ópera, a mí y a mi hermano. A nosotros nos reembolaba porque era... Entonces me acuerdo que dormíamos. Mientras sonaba la Traviata. Éramos unos animales, porque después de los 15 años a mí me empezó a encantar la ópera, por ejemplo. Sí me acuerdo de los hechos claramente, pero no sé exactamente a qué edad. Pero yo me acuerdo que era chica y me veía rodeándolo ahí a mi viejo, que había traído unos discos, un disco de los Huancahuá, que sonaban extrañísimo, era un sonido nuevo. La chiquita linda, ta linda, la chiquita linda, ta linda, la chica. La chiquita linda, ta linda, la chica, la chiquita, ta linda, ta linda, la chica, la chiquita, ta linda, la chica, la chiquita, ta linda, la chiquita. En realidad estudié piano y fui a estudiar piano y rendí en el Instituto Tucumán todos los años, estudié como 11 años. Pero el acordeón empecé a tocar hace 2 años. Empecé a estudiar hace 2 años. Río abajo voy llevando la jangada. Desde el alto Paraná es el peso de la sombra derrumbada y buscando el horizonte. Yo la verdad que no tenía bien en claro, yo quería, no sé, tenía una fantasía y decía, bueno, yo sí, ¿qué querés ser? Yo quiero ser feliz. Claro, todo el mundo quiere ser feliz, ¿no? Pero sí había pensado en que quería ser artista, que tenía que ver algo con el teatro, con la música o con algo de esto, sí. Pero esto, bueno, uno no lo puede contar porque ya me río de mí misma, pero yo quería, por ejemplo, yo soñaba con que yo tenía un marido y me había casado, pero después yo me separaba. Entonces tenía que trabajar para mantener a muchos hijitos. Y yo sola lo hacía todo.
que fui a ese colegio de monjas, pero no me gustó nada, era horrible. Entonces, es más, no me dejaban cantar en el coro porque tenía voz gruesa. Y no nos dejaban cantar salmos, porque para los salmos no íbamos. Pero un día armamos un dúo y cantamos, queríamos cantar Tendrás un altar. Y no nos dejaron porque era una canción de amor. Era una cosa muy anacrónica, era bravo. Habíamos puesto con una compañera, con la Cristina Paisanidis, me acuerdo, habíamos colgado unos calzones de las monjas en la inauguración de una cancha del estadio. Viste que hay un estadio re lindo en el huerto. Recién lo estaban construyendo y han ido a inaugurar y entonces habíamos ropa porque las monjas vivían ahí y usaban bombachas largas con puntillas. Entonces nosotros no hemos tenido mejor idea que afanarnos los calzones y colgarlos. Y el día de la inauguración, no sé, entró un gobernador o quién, y las únicas que nos reíamos era todo el colegio formado, y nosotros así, y por supuesto nos sacó mal. Pero bueno, nos fuimos, yo me fui ahí al Nacional y era feliz. Y entré al segundo séptima, donde enseñaba historia el Cuchi, entonces bueno. Sí, yo lo conocía porque el Cuchi ha sido compañero del colegio de mi papá, o sea que yo al Cuchi sí lo conocía. Obviamente, mi papá siempre me decía, este tipo es un genio. No porque viva acá a la vuelta, vos te equivoques y creas que... No, este tipo es genial. Este tipo es un gran músico. Es un músico universal, me decía siempre. Pero es de verdad un genio. El Cuchi ha trascendido la frontera del folclore, de lo... Él ha trascendido. Hay música que trasciende los años, las épocas.